después distribuimos a la web de la convocatòria. També tenen els estudiants l'enllaç, perdona, l'email, per si us han de fer consultes directes que no facin amb aquesta sessió. Després de la presentació que feu cada tutor, obrim un torn perquè els estudiants facin preguntes i després seguim amb el següent tutor. Doncs vale. Quan vulguis. Sí, yo quería compartir pantalla, o sea que... Supongo que se ve, ¿no? Sí, Antonio, vayan perfecta. Vale. Bueno, buenos días a todas y todos los presentes, asistentes. Se trata de presentar la sede de Venecia en un contexto naturalmente muy peculiar y compartimos en cualquier otro lugar del mundo prácticamente, que es el del coronavirus. De momento también en Venecia como aquí, pues las clases son principalmente telemáticas. La gran mayoría, y de cara al curso que viene, pues incógnita absoluta, como también evidentemente aquí, porque no se trata de ningún problema de programación, sino que depende un poco de cuál será la condición sanitaria. Bien, en todo caso, intentando un poco a grandes rasgos describir las condiciones de los estudios en Venecia en este momento. Voy a hacer un muy rápido, rapidísimo esquema sintético, simplemente de un poco ubicarnos respecto de lo que son los diferentes caminos, ¿no? I corsi di laurea y las líneas de especialización, para luego tal vez, sobre todo, intentar aclarar dudas en el momento de la conversación con los interesados. O sea que creo que lo más interesante puede ser seguir hablando de la especificidad tanto de la ciudad como de la escuela del UAV a partir de las preguntas, más que hacer yo ahora un gran discurso teórico, ¿no? Bueno, y utilizaré una información que me han pasado directamente prácticamente de la oficina Erasmus de Venecia, que es un PowerPoint muy elemental que ellos usan cuando van a presentar la universidad en otros sitios, principalmente al extranjero. Bueno, la primera peculiaridad tal vez de la escuela, el IUA, o sea, Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, es que, aparte de ser, digamos, una escuela bastante antigua, pero desde luego no de las más antiguas, como veis, es de 1926 la fundación, la peculiaridad, decía, es que es una universidad, no una escuela. Es decir, como vosotros sabéis, nosotros, por ejemplo, somos una escuela de arquitectura dentro de una universidad que es la Politécnica. En Italia también sucede lo mismo. La Facultad de Arquitectura de Milán es una facultad dentro de un Politécnico que es el de Milán. Pues en Venecia, desde su fundación, la escuela ha tenido una muy fuerte autonomía. O sea, no entraba dentro de un campus universitario, sino que era independiente, autónoma, cosa que además en términos jurídicos o administrativos se ha sancionado hace relativamente poco cuando lo que, como dice la propia sigla, Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, se ha transformado en una literalmente universidad. O sea, que desde un punto de vista, digamos, administrativo, pero también de gestión
de todo lo que pueden ser los recursos, etcétera, etcétera, la organización de la docencia, pues tiene la fuerza, tiene el peso de una universidad en la que luego dentro hay como diferentes escuelas, que en este caso no son escuelas, sino que son más bien líneas de especialización, no solo de arquitectura, como veremos, sino también de moda, design, etcétera, etcétera. Esto es una peculiaridad que históricamente ha dotado de una gran capacidad de innovación la Escuela de Arquitectura de Venecia, o sea, la independencia y también una financiación, entre comillas, generosa, sobre todo en los años más pasados, pues ha permitido una libertad de movimiento, de gestión, de autonomía, que ha favorecido desde luego el carácter experimental que siempre ha tenido la escuela e innovador en el terreno, naturalmente, todo lo que se relaciona con el mundo de la arquitectura. Es evidente, sin embargo, que ahora más que nunca la escuela no es una escuela monolítica, o sea, no hay en absoluto solo una línea tradicional, por ejemplo, la del proyecto de arquitectura, sino que en términos de materias, como veis, dicen, lo que nosotros ofrecemos son arquitectura, design, planificación urbana, artes visuales, moda y teatro. O sea que hay una serie de competencias que evidentemente abren el terreno estricto del proyecto arquitectónico, favoreciendo lo que todos perseguimos como, en fin, pluridisciplinaridad, transversalidad, etcétera, etcétera, que no solo en Venecia hace tiempo que ha ido madurando como discurso peculiar de la escuela, sino que ahora están organizados en términos de caminos específicos desde un punto de vista profesional. De hecho, si nosotros vamos a lo que es luego la organización de los estudios, bueno, pues en Italia y en Venecia también, en Italia la gran mayoría de las facultades, de las universidades, existe esta composición del 3+2, o sea, el primer trienio da acceso a un primer título, que no es en todo, no había, que es el título de la laurea triennale, y luego hay la segunda parte, que es el biennio, que son lauree magistrali. En principio, para los estudiantes que pueden estar interesados en ir a cursar el Erasmus en Venecia, normalmente los alumnos ETSAB van a seguir algunos cursos de la segunda parte, o sea, delle lauree magistrali, que sería el biennio de cuarto y quinto, para entendernos. Y si pasamos a un esquema para que nos situemos un poco en la organización de los cursos, pues aquí veis cómo a una primera definición de lo que son i corsi di laurea, tenemos el triennio y el biennio, o sea, i corsi di laurea son scienze dell'architettura, diseño industriale y scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica y ambientale, que naturalmente definen luego la primera parte de esta carrera, que son los primeros 3 años, para luego abrirse en el triennio magistrale, el biennio magistrale, o sea, el de mayor especialización, en líneas que son arquitectura, ingeniería edile, arquitectura, design, scienze dello spettacolo e produzione multimediale, pianificazione territoriale, urbanistica y ambientale, que luego a su vez tienen algunas más específicas competencias que remiten obviamente a lo que son estos títulos generales del biennio. Por ejemplo, para quedar en el terreno más tradicional de la arquitectura, lo que nosotros reconocemos como el área del proyecto arquitectónico, pues tenemos una línea
que es efectivamente arquitectura y cultura del proyecto, luego arquitectura e innovazione, en este sentido más relacionado con el mundo de la tecnología y de la sostenibilidad, y arquitectura per il nuevo e l'antico, que es un poco el tema de la restauración, ¿no? de la relación de la arquitectura contemporánea con la arquitectura del pasado. Y por otro lado, pues en esta contribución de materias seguramente nuevas respecto de la estructura, por ejemplo, que tenemos nosotros aquí, ¿no? De la carrera, que yo creo que será lo que más se puede aprovechar. O sea, siempre aconsejo a los alumnos que van a Venecia en, sí, por supuesto, seguir los cursos de arquitectura, de proyecto, de tecnología, etcétera, etcétera, que probablemente también seguirán siendo sugerentes, sobre todo en relación con las personas que puedan llevar esos cursos, ¿no? Algunos de ellos que son naturalmente de gran prestigio, ¿no? Pero yo siempre, digamos, invito a los que van a hacer esta experiencia a Venecia en aprovechar sobre todo de las materias nuevas para nosotros, o sea, de alguna forma explotar, ¿no? Estas potencialidades de cursos que nosotros no tenemos en la carrera, en la ETSAB, y que en cambio suelen ser muy enriquecedores, ¿no? De cara a la formación, de cara a la preparación de un futuro arquitecto. Evidentemente el mundo del design, pero también y sobre todo yo diría el mundo de las artes visuales en general, con la especificidad de la moda o del teatro. Bueno, son todas aportaciones que evidentemente los alumnos pueden seguir, aunque es cierto que luego desde el punto de vista de la convalidación, pues todas estas materias tendrían que entrar en el paquete de las optativas, porque no habrá una correspondencia tan inmediata y directa como puede ser la correspondencia entre proyectos, por ejemplo, ¿no? Bueno, luego yo creo que el resto puede ser en todo caso información que ya puedo proporcionar en la conversación. Por el resto, yo creo que otra cosa que hay que subrayar es que la organización de los cursos, por ejemplo, sobre todo los de proyectos, es a través de los laboratorios, laboratorios que evidentemente se determinan a partir de la presencia de diferentes materias. O sea que estos laboratorios no solo tienen proyectos, sino que trabajan de forma unitaria con tecnología, instalaciones, estructuras, y por lo tanto hay la posibilidad de hacer un trabajo que contemple la involucración de diferentes asignaturas, que es una experiencia que ya se lleva desde hace años en Venecia y que en principio ha tenido un gran éxito, por ejemplo, con nuestros alumnos. O sea, normalmente nuestros alumnos siguen este tipo de oferta y acaban, digamos, muy, muy satisfechos, muy contentos de la experiencia, también por su carácter, digamos, novedoso, tal y como normalmente respecto de la organización de la didáctica, pues es de gran utilidad el hecho de poder tener una cercanía a estos mundos no estrictamente proyectuales,
que no son solo los que naturalmente he enfatizado ahora en la presentación, sino que son también, por ejemplo, otros que tradicionalmente tienen mucho recorrido en la Escuela de Venecia, como el terreno de la historia y de la teoría, el terreno del análisis económico y social en relación con el mundo de la planificación, siendo además el urbanismo en la escuela un urbanismo que la tradición de un personaje muy reconocido como Bernardo Secchi es un urbanismo más proyectual que normativo, con lo cual son todas vertientes que evidentemente un estudiante ETSAB conviene que vaya explorando y que vaya aprovechando de su estancia eventual en el IUAF. Y luego, naturalmente, no de secundaria importancia es la ciudad, ¿no? La ciudad de Venecia, que por supuesto ya conocemos, es una ciudad absolutamente especial y que en todo caso es ideal como ciudad de estudio, ¿no? De estudio, no solo porque por sus condiciones ambientales es muy propicia para la, podríamos decir, para la meditación y el ejercicio del pensamiento y del estudio, sino que también es un museo al aire libre. O sea que también es una ciudad que hay que estudiar tanto desde un punto de vista urbano arquitectónico como desde un punto de vista del patrimonio artístico, sin ir más lejos, todo lo que se puede encontrar en las iglesias, no solo como arquitectura, sino también como pinturas, frescos, etcétera, etcétera. Pero bueno, no quiero largarme demasiado y repito, prefiero más bien que a partir de las preguntas pues vaya explicando más detalles o profundizando más en estas cuestiones sobre IUAV y Venecia. Muy bien, Antonio. Si voleu fer alguna consulta, podeu obrir el micro. Bueno, estaría bien también ver las caras porque hablar delante de una pantalla negra es bastante deprimente. Pues no sé si hay alumnos y alumnas que tenían algún interés o ilusión de optar para Venecia y entonces estos seguramente necesitarán algún otro tipo de información o alguna explicación más detallada. Por lo tanto, os invito a preguntar. Bé, si no teniu cap consulta per l'Antonio, recordeu que li podeu enviar un e-mail si us sorgeix alguna qüestió que li voleu consultar i que, bueno, que fins al dia 28 podeu fer les sol·licituds a través de secretaria. Jo sí que tinc una pregunta, Antonio. Sí. Hola. Me gustaría saber, has dicho que les classes seran online? Bueno, no. Les classes són online. Saber las clases cómo serán en octubre, la verdad que creo que en ninguna parte del mundo se sabe con certeza. O sea que, bueno, septiembre. Vale, perfecto. En este momento hay algunas clases de grupos pequeños que hacen presencial, pero son más bien laboratorios de proyecto más que clases. Pero vamos, el modelo que están siguiendo ahora es bastante parecido al que hay aquí en ETSAB, de clases principalmente telemáticas. Vale, perfecto, gracias. Nada. Hola, yo tengo una duda, pero no es sobre Venecia, es más general. Entonces, no sé si preguntar ahora o esperarme al final de la reunión. Bueno, o sea, sobre... ¿Puedes hacer la consulta y así sabremos si...? Sí, es sobre los certificados de idiomas. Es que
Creí entender en la reunión general informativa que había que presentar una copia, pero en el dossier he visto que hay que presentar también el documento original. Sí, nosaltres ens quedarem, Glòria, ens quedarem la còpia, però has de portar a l'original per poder comprovar que es correspon. Val? Portes l'original més una còpia i et retornarem a l'original. Em sembla que ens has escrit i que ens has dit que no ho tenies aquí. Et respondrem per e-mail, vale? A la teva consulta que ens has fet arribar. Gràcies. Vale, gràcies. Hola, entenc que ara parlaré jo. Sí, us podria posar d'acord amb la Marta. Marta, no sé si me oyes. Sí, te oigo. Sí, Marta, mira, está también... Estoy muy lejos, a ver un momento que enciendo. Está también Alessandro Escarnato, que va a presentar Ferrara y Firenze. Os podéis poner de acuerdo, no sé si... ¿Tienes prisa y tienes que presentar ahora a Palermo o te puedes esperar? No, me puedo esperar. Estoy trabajando y voy. También me interesa escuchar. No tengo. Vale, pues mira, lo único que es saber un poco cuando os interesa o cuando queréis. Como siempre, Palermo es muy marginal, que es la gracia que tiene, la virtud y todo el encanto. Me siento capaz cada día más de convencer a más gente por esa razón. Yo sé que siempre cometes a alguien porque es muy atractivo también, ¿eh? Sí, es la maravilla pura, por eso la dejo para el final, para quien quiera resistir, escuchar cosas más mundo que imaginamos peor. No tiene tanto glamour aparentemente, pero tiene el glamour de la historia más antigua de Muy Italia. Bien. Pues mira, Alessandro presenta Ferrara y Firenze, estará unos 15-20 minutos, supongo, ¿no, Alessandro? Sí, y entonces sigues tú, Marta. Hola, Alessandro. Sí. Gracias. Vale, yo estoy por aquí. Os vale. Oigo flojito, estoy vale. Escuchando. Muy Me bé. Voy. Aleshores, hola a tothom. Les escoles que us presento, Ferrara i Firenze, són una mica a les antípodes des d'un cert punt de vista entre elles respecte al que fa Itàlia, perquè Firenze va ser una de les primeres escoles d'arquitectura. De fet, com a facultat d'arquitectura va ser la primera d'Itàlia fa molts anys, quan es va emancipar de l'Acadèmia de Belles Arts. En canvi, Ferrara va ser la primera de la nova tongada d'escoles que van començar a obrir cap als anys 90, quan un decret ministerial va donar la possibilitat a moltíssimes universitats i seus que fins en aquell moment no aplegaven les característiques mínimes necessàries d'obrir una facultat d'arquitectura, com se'n deia en aquell moment. En el 2010, hi ha hagut un decret ministerial, una nova llei, que després s'ha convertit en llei de reforma de la universitat, que bueno, l'Antonio en feia esment sobre la denominació de Venècia, de l'IUA, i les facultats d'arquitectura han passat a denominar-se escoles. Una mica el mateix que passa a Barcelona, on tenim unes escoles d'arquitectura que fan referència a la universitat. És allò que passa a Ferrara i a Florència. Una altra diversitat important entre aquestes dues escoles és que Florència, com segurament sabreu, és una de les capitals mundials del turisme. És una ciutat que des de fa com a mínim 250 anys és el centre d'una cultura del viatge arquitectònic i de l'educació en general de l'alta cultura europea. El que se'n deia Grand Tour passava per Florència abans d'arribar a la part meridional d'Itàlia i després a Grècia. I és una ciutat que, per tant, té una tradició d'estudis i té una tradició d'escoles d'art
prou consolidada. I això vol dir també que la ciutat s'ha anat organitzant al voltant d'aquest tarannà que té de transmissió del saber i de la cultura del Renaixement, que és la cultura de referència. En canvi, Ferrara és una ciutat magnífica, una ciutat molt bonica, una ciutat renaixemental, també, es troba més a nord, es troba gairebé a tocar el Vèneto, la regió del Vèneto, encara que continua sent Emília-Romanya, i és una ciutat que no ha estat mai massiva com a popularitat. A la mateixa Itàlia no és superconeguda. Tothom sap on és Ferrara, però poca gent la visita. És una ciutat, per tant, que té una dimensió una mica més, diguem-ne, íntima, podria dir. Famosa per la seva boira, Ferrara, i en moltes pel·lícules i en molts llibres se celebra aquesta peculiaritat atmosfèrica que li dona un caràcter molt reflexiu, molt elegant, també. És una ciutat, de totes maneres, absolutament bonica i molt posicionada d'una forma molt estratègica dins d'aquesta part d'Itàlia, amb la qual anar a Ferrara vol dir, alhora, tenir un accés molt fàcil a moltes altres ciutats de l'entorn, començant per Bolonya i Venècia, i arribant fins i tot a Milà, que no és gaire lluny, no queda gaire lluny d'allà. En canvi, Florència té gairebé una mena de microcosmo, perquè està en una part del territori italià molt protegida, i encara que Itàlia és petita, es pot girar fàcilment, però diguem-ne que si decideu anar a estudiar a Florença, probablement us quedareu molta més estona a la ciutat que no pas a Ferrara. Pel que fa a les escoles d'arquitectura, són dues escoles que ofereixen cursos magistrals i les dues escoles darrerament han optat per una didàctica totalment online. En el cas de Ferrara, m'explicaven que pràcticament el curs vinent serà totalment online, si no canvien les coses. Potser us heu assabentat que a Itàlia la crisi de la Covid s'està gestionant mitjançant tres colors, que es divideix el territori en zones grogues, zones taronges i zones vermelles. Com podeu imaginar, la zona vermella és la que està sotmesa a més restriccions. I aleshores, segons com van les setmanes, una zona pot passar de groga a taronja a vermella d'una forma molt fàcil i aleshores les escoles han optat per una didàctica online, deixant únicament el primer any com any presencial. Això no treu que tant a Florència com a Ferrara s'hagi optat per deixar la possibilitat d'activitats presencials concretes que es desenvolupen a fora, com per exemple laboratoris de restauració o visites a determinats llocs que són objectes dels laboratoris de projecte, sobretot el quart i quinze any, i cinquè any, perdó. Però la gran majoria, la immensa majoria de les activitats i tota la didàctica seran online. A més, a Ferrara s'està estudiant un sistema de learning específic de l'escola i es pensa que si no passa absolutament res, tot l'any que ve serà totalment online. Pel que fa a les característiques de les escoles, en el cas de Florència, Florència és una escola que va sorgir als anys 30 com una branca, com una emancipació, deia, de l'Escola de Belles Arts. Això vol dir que sempre hi ha hagut una gran tradició de cura del dibuix. Durant molts anys, el Departament de Restauració i el Departament de Projecte van tenir una
diguem-ne, dedicació especial a la capacitat de representació de l'arquitectura. I Florència va ser una de les primeres escoles d'arquitectura d'Itàlia a tenir la càtedra al curs de tècniques de la representació de l'arquitectura. I també va ser una de les primeres escoles d'Itàlia a tenir un taller de representació telemàtica de l'arquitectura. Quan encara fer servir l'ordinador no era gaire difós, a Florència ja hi havia aquesta infraestructura que es posava a l'abast dels alumnes i, de fet, ara és una de les millors d'Itàlia, tant per la preparació del personal com per les eines que posa a l'abast de tothom. En el cas de les branques en què es divideix el curs, Florència té tres grans cursos, que són l'especialització en urbanística, que se'n diu planificació, el disseny i arquitectura pròpiament dita. A Florència, a la ciutat, en el municipi de Florència, es troba el curs d'arquitectura. El curs d'arquitectura, que està dividit en unes quatre seus, quatre edificis principals, tres molt propers i un altre una mica més destacat, però tots al centre de la ciutat. I, en canvi, el disseny està en una nova seu, inaugurada ara fa no gaire anys, a la petita ciutat de Calenzano, que es troba a tocar Florència. Estem parlant d'una distància com Badalona-Barcelona. Finalment, els cursos de planificació, els cursos urbanístics, es troben a la ciutat de Prato. Aquí estem una mica més lluny, estem parlant com d'anar a Mataró des de Barcelona. Hi ha una connexió molt bona amb la ciutat, però no són al centre de Florència, sinó que estan una mica destacats. L'escola és una escola organitzada al voltant del sistema universitari italià. Aleshores, s'assembla molt com a estructura dels exàmens i de la didàctica a l'esquema que es fa servir a Venècia, a Palermo, a Roma i per tot arreu. I és una escola que, en aquest sentit, ha desenvolupat sobretot un sistema de mòduls. És a dir, per obtenir els crèdits que es corresponen a cursar les diferents assignatures, s'ha de curar molt, de veure amb cura els mòduls que corresponen a cada assignatura per poder obtenir els crèdits corresponents. Són mòduls didàctics que es presenten a la pàgina web i que els docents il·lustren. I per poder superar l'examen de cada assignatura s'ha de cursar uns quants mòduls. A banda d'això, l'escola és una escola que també ha una tradició de projecte prou important. Molts arquitectes de certa rellevància a Itàlia han treballat a la facultat com a professors. I la Facultat d'Arquitectura de Florència sempre ha estat coneguda per allò que se'n deia en algun moment arquitectura contextual. O sigui, una arquitectura amb molta, molta, molta atenció en allò que és el lloc on s'inserta el nou projecte. Fins i tot va despertar una certa ironia el fet de que precisament des de la Facultat d'Arquitectura de Florència sortís als anys entre 60 i principis dels 70 el moviment de l'arquitectura radicale. No era només un moviment de Florència, però a Florència tenia un foc. L'arquitectura radicale, amb despatxos com el Superstudio, feia propostes absolutament trencadores, innovadores a nivell de debat arquitectònic, va despertar un interès internacional molt viu. De fet, encara avui dia, si aneu a una escola d'arquitectura arreu del món, jo què sé, a Amèrica, a Londres, a Amèrica Llatina, és possible que us diguin: "Ah, has estudiat a Florència, Superstudio."
va ser un impacte molt important i, irònicament, venint d'una facultat que sempre ha estat molt atenta a desenvolupar una cultura del projecte molt curosa amb el territori, molt curosa amb les línies culturals on s'inserta la nova proposta. En els darrers anys també ha pujat molt la capacitat de desenvolupar una cultura urbanística que no és tan, diguem-ne, compositiva com la que podria ser la de Venècia, perquè el grup de docents de Florència, de fet, diferentment de Venècia, eren molt més atents a la tradició dels estàndards urbanístics i de la zonificació. Però a poc això s'ha anat evolucionant i ara l'urbanística que s'explica a Florència és una urbanística més aviat sistèmica, que estudia els sistemes territorials més que la zonificació i desenvolupa una actitud sostenible i amb atenció a els aspectes ecològics i el desenvolupament integral de tots els vessants del desenvolupament territorial. I molts urbanistes italians també han deixat una petjada important a l'Escola de Florència. Jo acabo parlant de Florència dient senzillament que és una experiència segurament molt formativa per a qualsevol arquitecte, igual que Venècia, estudiar en aquesta ciutat. Florència és una ciutat molt ben connectada gràcies al tren amb tant al nord com al centre i al sud d'Itàlia i és una ciutat amb una projecció internacional des de sempre molt intensa i segurament us ho passareu bé. Els florentins, com és normal en les ciutats turístiques, tenen una pell una mica dura, però, com acostuma a passar en aquests casos, en el moment que s'aconsegueix establir una relació professional o personal amb el local, sempre acaba sent molt enriquidora i molt oberta. Sobre Ferrara, l'escola és concentrada en un edifici renaixemental que està ben explicat també a la pàgina web de l'Escola d'Arquitectura i és una escola relativament nova, com dèiem, té menys de 30 anys i que durant un temps ha tingut un caràcter no estrictament definit en el sentit que, com que li faltaven docents, venien una mica des de tot arreu, des de Venècia, des de Milà, des de Florència, des de Roma, fins i tot els professors que no tenien la plaça a la seva ciutat anaven a Ferrara. I això, però, ha permès que a Ferrara es desenvolupés a poc una qualitat d'estudi basada essencialment en la comparativa, en la confrontació entre diferents professors que intercanviaven idees i que provaven a desenvolupar el seu projecte docent. Ara Ferrara té una bona escola de projecte, sobretot té una bona escola de restauració i de matèries lligades a allò que és la història i el coneixement del patrimoni i la capacitat de representació i d'anàlisi d'aquest patrimoni. Per tant, jo diria que és una oportunitat per ara que també aquí a Barcelona, en general a tota Espanya, comença a despertar-se aquest interès per a la rehabilitació i el reaprofitament, segurament Ferrara podria donar-vos possibilitats de millorar la vostra formació i la vostra sensibilitat de cara en aquests aspectes. Acabo dient allò que també us ha dit l'Antonio, doncs que en el meu cas igual em podeu escriure en tot moment i si teniu dubtes específics sobre aquestes dues ciutats o dues escoles, doncs estic aquí per poder ajudar-vos a prendre les vostres decisions i entomar el període d'estudi de la millor manera possible. Gràcies. Gràcies, Alessandro. Si teniu alguna consulta, obriu el micro i parleu. Hola, Alessandro, bon dia. Hola, Laura. Una consulta
que és que has dit que a Ferrara segurament les classes seran online l'any que ve. Hi hauria alguna variant de que pogués canviar això o ja és bastant segur? La setmana passada em deien que la intenció seria aquesta de ni tan sols plantejar-se un canvi, perquè és molt complicat haver de fer marxa enrere. I com que és una zona que ha estat golpejada durament per la pandèmia, doncs no han plantejat la possibilitat de fer classes presencials a banda del primer any, d'alguns tallers del treball de fi de carrera, la tesi, i dels laboratoris que dèiem que quan fan visites o quan fan activitats concretes fora de l'escola, doncs es poden reunir. Ara, tal com va la cosa, si descobreixen una vacunació que ho resol tot, pot ser que el segon quadrimestre de l'any vinent torni a ser presencial. Però, en principi, no s'ho plantegen. Vale, gràcies. Hola, Alessandro. Hola, Gloria. Yo tengo una duda y es que he estado viendo que, por ejemplo, en Florencia está la posibilidad de cursar las asignaturas en inglés. Sí. Entonces, no sé si en este caso lo del tema del B1 italiano sigue siendo obligatorio. Sí. Sí. Jo, de fet, Laura, vaig parlar amb sobre aquest assumpte amb la Secretaria Internacional i el que podeu fer és, si no teniu ja el nivell B1, doncs avisar, escriure a la Secretaria i explicar que per qüestió de calendari de les proves i tot això, s'ha d'esperar que us arribi, però sobre l'anglès no, tampoc són molts cursos. Les dues escoles, tant Ferrara com Florència, encara que Ferrara una mica més que Florència, però no tenen una didàctica molt intensa en anglès, diguem-ne. Són pocs cursos. Hi ha possibilitats, s'anuncia, però és un work in progress. Vale, 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 gràcies. Glòria, una puntualització respecte a això. En el cas que tu ja t'inscrivissis o estiguessis pendent d'inscripció per treure't el certificat, perquè el que sí que és cert és que quan tu facis l'admissió a la universitat de destí, si ets seleccionada per aquesta plaça, et demanaran tindre el certificat. I nosaltres tenim uns terminis i són cap a juny quan tu hauries de tindre el certificat si ara no el tens, val? Si la teva intenció és perquè ja has fet cursos i tens coneixement suficient d'italià per treure't un certificat, seria que més enllà de juny no el tinc, o sigui, abans de juny el tinguessis, vale? Ja, perquè si el no, problema... tu podries optar a la plaça, segurament, com que no hi ha moltes sol·licituds, no és una escola que normalment hi hagi molta demanda, possiblement seria seleccionada, però condicionat a que tinguessis aquest certificat, perquè és que no podràs fer la mobilitat si no el tens. Vale? L'ideal és que l'abans de fer la sol·licitud, quan ens ho sol·licites aquí, però bueno, en Itàlia és difícil, sabem que no tothom té certificats d'italià. Claro, es que el problema es que no hay fechas oficiales para obtener el certificado antes de junio. Entonces, ahí ya no sé. Y ha de ser un certificado oficial, es decir, no pueden ser algún tipo de prueba de una academia o algo que certifique que has alcanzado ese nivel sin tener el certificado oficial. Eso no sirve, entiendo, ¿no? Mira diferents opcions que hi hagin. A lo millor les escoles oficials d'idiomes fan una prova. Sé que les universitats catalanes també tenen una prova que també està reconeguda per la Generalitat. Després, que també ho sàpigues, perquè de cara a l'ajut Movin, si el vols sol·licitar, aniria bé que fos un d'aquests certificats. Ho dic perquè hi ha bastantes opcions. Mira a veure si aquests que surten dins del llistat
que reconeixen les universitats catalanes, pues, podria ser alguna opció. Hi ha bastantes opcions. Vale, vale, vale. Vale, lo miraré. Gràcies. Vale, entenc que no hi ha més preguntes sobre Ferrara i Florència. Molt bé, moltes gràcies, Alessandro. A vosaltres. Sí, gràcies. Marta, ¿nos oyes? Sí, hola. Vale, pues si quieres empezar explicando Palermo y así seguimos. Muy bien. Bueno, primero me gustaría saber a quién de las 27 personas presentes les puede interesar, para tener un poco, y si a los que os interesa podéis, antes os lo ha pedido Antonio, pero es que si encendéis la cámara, pues no nos dejáis en esta especie de soledad morbosa de las pantallas negras con topos, ¿no? Si a alguien le interesa, Palermo. A mí sí que me interesa. ¿A ti, Laura? ¿Alguien más? Qué fuerte. Estoy por irme, ¿eh? A ver, María. ¿María? Dime, Marta. ¿Es normal que uno explique una cosa y que nadie le interese? ¿A solo a una persona? A ver. Esta sesión la grabamos y puede que haya estudiantes que por cosas de horarios no hayan podido asistir. Todo eso es verdad que en las sesiones de Italia sabemos que normalmente no hay muchísima afluencia. Pero bueno. Bueno, ahora Palermo, veo que hay 28 personas. Que si empiezas a explicar Palermo y siempre hay algún estudiante que se interesa bastante. Ya lo sé, si es que es por eso que me parece una pena, que porque veo que hay 28 personas presentes, pues que nadie más responda, ¿no? Me parece extraño. Realmente, yo estoy de año sabático. No sé, por suerte, porque el desgaste de energía que nos está costando la enseñanza online, tanto a vosotros como a nosotros, es terrible, es un desgaste emocional que algún día alguien nos tendrá que curar, ¿no? Pues la sensación también a veces de que se habla pues al vacío, y a mí eso la verdad es que me desespera. Pero bueno, como veo que no aparece nadie más, pues a los tres que estáis, cuatro, bien, alguien aparece al menos, ¿no? Cinco. Bien, pues a los que vais apareciendo os lo agradezco en primer lugar, porque yo también estoy, como estoy de sabático, estoy instalada en la montaña, muy lejos de Barcelona, dedicándome a la escritura. Bueno, sí que tengo la impresión de que Palermo, de repente, casi nadie lo relaciona más que con oscuras historias de la mafia, ¿no? Si es que llegamos a eso, porque la trilogía del Padrino creo que ya no es cine de culto para las nuevas generaciones. Y verdaderamente reducir el mundo de Sicilia a eso es un crimen. Aunque verdaderamente la mafia existe, claro, y yo diría, incluso os diría, yo la he visto, o yo he visto sus signos en el espacio, interesante también, al final es un contrapoder la mafia, que tiene sus raíces en muchas cuestiones vinculadas a la forma que tiene la isla, a la manera de vivir, a la historia del campesinado y de las emigraciones americanas, etcétera. Pero no es verdad. Es decir, eso es una parte interesante, yo creo. Si a alguien le interesa, yo voy a hablaros de la literatura también siciliana, porque lo hago siempre, pero, por ejemplo, ahora acabo de oír que se ha hablado de Ferrara. Bueno, para mí las historias de Ferrara también tienen que ver con la literatura.
Me parece que no se ha mencionado, ¿no? Giorgio Bassani es uno de los autores contemporáneos más interesantes de Italia y tiene una novela, El jardín de los Finzi Contini, que he estado trabajando hace poco con ella. Hay mucha literatura en Italia y hay literatura muy buena, pero es que Sicilia demuestra, al tener mucha literatura, demuestra que es un país muy culto, Sicilia, y los tópicos que hacen despreciar a los lugares del sur, que ya sabéis que eso ocurre en toda Europa, hay esta mirada suficiente y arrogante contra un sur donde se ha creado todo, o sea, la cultura occidental sin Grecia no sería apenas nada, ¿no? Y también Italia, por supuesto, pero en Sicilia en concreto lo que confluye es la cultura de la Magna Grecia con la primera cultura de la Italia preimperial. Y ese cruce de caminos del tiempo y de la historia yo creo que es uno de los nudos más importantes de todo lo que nos ha ocurrido después. Por eso, no sé, a mí me gusta explicar así las posibilidades de irse de Erasmus, que bueno, ahora yo creo que va a abrirse la presencialidad en la universidad, porque estamos hablando del curso que viene y me parece que va a ser ya posible contar con ella, aunque no os lo puedo asegurar, obviamente, porque como sabéis la pandemia tiene sus traiciones, pero también cuento que en nuestra escuela va a ser posible. Bueno, entonces, ¿por qué empiezo por el contexto cultural? Bueno, porque quiero que sepáis que si os vais a Sicilia, que la isla la podéis recorrer, yo lo he hecho en un día, que es una bestialidad en un coche ir por Sicilia, pero yo diría que en un fin de semana se puede hacer la vuelta entera a la isla. Entonces vais a descubrir que estáis en el territorio con más pozo de cultura de toda Italia, porque os vais a encontrar con Grecia, con los lugares de la Magna Grecia, las Acrópolis, os vais a encontrar con Agrigento, Selinunte, con la ciudad más interesante, yo creo, de la antigüedad, que es Siracusa, una de las más interesantes, donde tendréis una catedral que está edificada sobre un templo griego. Tenéis Taormina, justo debajo de la falda del Etna, que por cierto está en erupción, y yo también es una de las cosas más bonitas que he visto. Al Etna se puede subir de excursión, aunque ahora, por ejemplo, no, porque está la ladera que va al mar. El Etna es una montaña, buscadlo por internet, que cae directa al mar, tiene más de 3.000 metros. Está después de Taormina, esta ciudad griega que después fue convertida en una ciudad romana y que tiene un teatro. Desde el teatro veis el Etna, hay grabados, hay dibujos de Violet Ledoux muy bonitos y hay grabados, yo tengo fotografías, que se ve toda esa ladera roja de lava que cae al mar, que es una de las cosas más espectaculares que tiene Sicilia, desde luego. Además de tener un montón de pequeñas islas que rodean la propia isla, de que podéis dar un salto a Reggio Calabria en muy poco rato, porque hay unos ferries que os llevan, y allá en Reggio Calabria también tenéis museos, allá están los bronces de Riachi y cosas que se han encontrado debajo del mar, pues antigüedades de todo tipo. Es muy, muy rica la isla. Además tiene la cultura de los normandos, tiene la cultura árabe, y en Sicilia, igual que en la península ibérica, los árabes dejaron muchos restos y mucha monumentalidad. Después marcharon antes que en el reino de Granada, aquí tardaron hasta el siglo XV. Viene la cultura normanda, que es como el románico nuestro,
Es una arquitectura medieval que se edifica con muchos restos de arte romano, porque están por ahí sueltos y los utilizan, pero que tiene edificios bellísimos. Y después tenéis todo el arte barroco, los pueblos barrocos, que si queréis conocerlos, pues os podéis viajar en coche, como queráis, irlos a ver. Están ahora un poco explotados en esta serie de policiaca, que es que ha divulgado bastante Sicilia, aunque, bueno, ellos hacen collage con los escenarios, no el comisario Montalbano, pero bueno, que respeta bastante lo que es una imagen determinada de Sicilia, esas fachadas barrocas, esos pueblos enteros barrocos, pero tenéis también la película de Visconti, El gato pardo, que yo, el que quiera ir a Sicilia la tiene que ver, que está rodada precisamente en estos núcleos barrocos. Sí que arquitectura de todos los tiempos, como en ningún otro lugar, porque toda Italia es bellísima en arquitectura, pero la suma de Grecia, Roma, arquitectura árabe, normanda, medieval y después barroca, etcétera, no se da en ningún otro lugar. Parte de esto, y he empezado por donde más me gusta empezar, que es contaros el mundo de allá, después la universidad os la cuento un poco. Aparte de esto, por ejemplo, en Palermo hay un jardín botánico, que es uno de los primeros de Europa, muy interesante. Está el clima, está la isla, está el territorio de viñas, fértil, suaves ondulaciones, como veréis también en las películas, es verdad, todo ese territorio está muy virgen, se puede cruzar la isla y estar en sitios solitarios todavía, pero también hay que decir, aparte de que quiero decir que el paisaje es muy bello, siempre el mar está muy presente, también están los pequeños pueblos pescadores donde vemos actividades ligadas al mar todavía en un estado muy puro. Pero también hay que decir que es verdad que es un mundo que ha sufrido deterioro mucho mayor que el resto de Italia. Es el sur despreciado, es el sur maldito, es el que, bueno, podríais ver también el cine de Visconti, La Terra Trema, es ese sur deprimido, pobre, que ha dejado huellas. Pero ha dejado otra cosa que yo creo que para mí es única. Yo por eso no he dejado de volver a Sicilia desde que fui cuando tenía 26 años, ahora hace mucho tiempo, y no he podido dejar de ir porque la gente en Sicilia, quizá por eso, porque han sido mirados un poco por encima del hombro, todavía es la gente italiana que uno espera en otros lugares y que ya no va a encontrar. Ni el turismo ha podido con la hospitalidad siciliana. Pueden llegar a ser empalagosos, es cierto, porque protegen, apadrinan, te llevan a su casa, te montan comidas, pues si tú vas perdido por ahí te vas a encontrar que te van a hacer la comida en cualquier lugar que te vea solitario. Eso es único en Italia, eso desde luego en Venecia yo al menos creo que ya no existe y por supuesto no existe en ningún otro lugar del norte. Así que a nivel antropológico la vida en la isla tiene muchas seducciones. Es barata, es todavía mucho más barata que el resto de Italia, es fácil encontrar dónde ir a vivir, hay mucha nobleza en la gente, podéis confiar en los sicilianos, absolutamente. Y al que le interese ya más, le puedo contar otras historias más personales, Que conozco muy bien ya después de muchos años, porque no solo es el Erasmus, yo ya iba a Sicilia por motivos personales mucho antes, ¿no? Y siempre me he quedado con este Erasmus porque, bueno, me gustaría poder ir con más frecuencia, pero siempre lo disfruto. Siempre una ida a Sicilia es curativa. Parece que el mundo este del glamour, de las escuelas de arquitectura, se apaga por un momento, pero
en la medida en que la cultura es muy alta, yo creo que las universidades son todavía muy buenas. La escuela de Palermo es más pequeña que otras escuelas italianas y es más familiar. Y tenéis más proximidad con la gente, por lo que os he dicho, porque ellos viven así la relación con los demás y eso hace que la propia universidad se beneficie. Es una buena escuela de arquitectura, en esto sería pues al modo italiano, bastante más laxa que la escuela de Barcelona, cosa que para mí es una cualidad, porque verdaderamente creo que nuestra escuela merece que empecemos a pensarla de un modo también más por la cultura y menos por, no sé, la tortura. Ahora es una palabra que pongo provisionalmente, que nadie se ofenda, ¿no? Eso no se encuentra en estas escuelas. En estas escuelas las asignaturas de historia son muy clásicas, porque ya os digo que tienen una cultura brutal y unos departamentos con unas bibliotecas que ya nos gustaría a nosotros, pero no son duros. La idea de la enseñanza todavía tiene esa cosa de invitar al saber. Se ha dicho mucho que la Escuela de Barcelona es muy buena en proyectos. Yo es que ahora ya me he perdido, ¿no? Mientras tuve una hija que estudiaba, lo vi muy claro. Yo creo que vivimos más de una fama pasada que de una realidad, pero es posible que en la escuela vuestra, en esta que estamos, se apriete más en los proyectos. No es así en Italia, en toda Italia, pero existen y se enseñan muy bien. Tenéis también todo lo que es restauración, al que se da mucha importancia, mucha más que le damos nosotros, como una enseñanza práctica vinculada a los monumentos. También os explicaría por qué. Es verdad que las obras en Sicilia han estado muy bloqueadas muchas veces por la mafia y se emprenden las obras en condiciones de estricto y muy cuidadoso protocolo para evitar esta corrupción, ¿no? que le ha dado más fama de la que al final ahora se puede comprobar. Y entonces la restauración es un mundo bastante esotérico en Palermo, pero muy necesario porque la isla necesita mucho trabajo de restauración, desde monumentos griegos hasta el presente. Palermo es una ciudad monumental que tiene todo un ensanche barroco o tardobarroco del siglo XVIII, XIX, edificios bellísimos, pero muy abandonados. Es esa parte también me atrevo incluso a recomendarla, porque tiene ese punto de decadente que tienen algunas ciudades europeas, por ejemplo, también ocurre en Portugal, en Lisboa, que a mí me gusta mucho, pero porque no es la ciudad edulcorada y ya completamente cerrada que nos dan otras ciudades monumentales. Es una ciudad monumental que quiere todavía mucha restauración. De hecho, en los últimos 10 años he seguido las restauraciones de algunos monumentos y han creado espacios muy bonitos. Hay una iglesia que no tiene bóvedas, que se hacen conciertos, Spasimo se llama, que verdaderamente es un lugar interesante. La ciudad va ganando todavía, además fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial con bombas residuales, que muchas de ellas no explotaron y hundieron los techos, y hay muchos daños de este bombardeo, que es la última vez que estuve, y ahora ya hace 3 años al menos que no he ido y quería Marta, volver ese año. ¿Perdón? Perdona, que es que los estudiantes luego tienen que volver a clase y entonces intentaríamos acabar ya con Palermo para que puedan seguir el resto de profesores. Bueno, pues nada,
Entonces, al que le interese o a la que le interese, me escribís si queréis y yo os lo cuento mejor porque no había explicado más la parte de estudios. Déjame que me dejas que añada algo, María. Sí, sí, acaba de completar, pero un par de minutos, Marta, que es que a las 3 tienen que volver a clase. Bueno, he estado menos que el señor Antonio Pizza, por lo que veo, pero en fin, de acuerdo. Una cosa importante, entonces, os voy a decir, si vais a hacer allá el Erasmus, vais a poder hacer un convenio con la Universidad de Palermo, con la Universidad de Letras, donde hay una tradición también de estudios teatrales y escenográficos muy importante, por también los teatros de marionetas y una serie de cosas, y los estudiantes que he tenido que han ido allá han podido hacer esas asignaturas extras como parte del convenio, es decir, que no han sido obligados a hacerlo todo dentro de las asignaturas que oferta la Escuela de Arquitectura. Tengo algún alumno que lo ha hecho y que me ha contado cosas estupendas. Entonces, lo que os diré, porque bueno, ahora al final ha aparecido 4 personas, es que podéis escribirme un correo si queréis. Y si os interesa, tenéis dudas o lo que sea, me las preguntáis de un modo más personal. Solo que sepáis que si se os ocurre ir, solo hay una plaza, no os vais a arrepentir. ¿Vale? Ya está, ¿no, María? Bueno, jo crec que sí. Escriviu a la Marta, perquè la Marta us pot donar molta informació i sobretot situeu-vos molt el que és anar a fer un Erasmus a Palermo, que sempre ha sigut una cosa molt interessant. Totes les experiències que hi ha hagut els darrers anys, els estudiants que hi han anat han vingut molt contents de la seva estada. Muy bien, Marta. Muchas gracias. De nada. Adiós. Adiós. Ferran, ¿qué más cuentas? Ferran? Mal. Doncs mira, Pau, com que el Ferran té problemes... No, ah, sí, Ferran. Mal. Amb el Ferran no el podem veure perquè em sembla que et trobaves que no estaves en un lloc amb bona connexió. Però bueno, pots parlar per presentar Milano. Intentem veure si la connexió és prou bona. Milano, Torino i les dues de Roma, Roma 3 i Roma la Sapienza. Sí. A veure, un moment, el que no em podeu és veure la imatge, un moment. Sí, ara sí, no? A veure, jo aniré molt ràpid perquè estic en un lloc raro les escoles aquestes, tant la de Milà i la de Roma, són escoles grans i la de Torí també. Però totes tres són escoles grans. Llavors, en el cas de Roma, hi ha un cert desordre, al començament costa una mica d'orientar-se, perquè hi ha 3 seus diferents on es donen classes, que a més estan separades entre elles bastant, parts de Roma diferents, però sobretot vosaltres anireu amb una part, que és la que està en el centre de Roma, que vagin, que és un palau molt agradable, bueno, està bé, o bé, en el Pincho, a la muntanya, amb uns jardins molt, molt bonics. El lloc és fantàstic. A Roma s'ha de tenir en compte l'ensenyament, és com a tota Itàlia, més o menys. És una facultat, una escola important, on tots els temes que fan referència a història, o la restauració, per exemple, són molt, molt, molt bons. L'urbanística també,
que s'assemblen més a el que fem nosaltres i que si es va a Itàlia val la pena aprofitar tots els temes d'aquest d'història i de restauració, sobretot. Els projectes és més irregular, depèn del professor que et toca, però Roma no cal que us la presenti, suposo. Roma és una experiència per viure-hi un any, és una experiència fabulosa. És ara que no hi ha turistes, sobretot, perquè podreu fer fotos de la Piazza Navona sense turistes, que durà tot el paviment, per exemple, o etc. És una experiència, dic, fantàstica. Caminar per Roma és de les coses més agradables i més boniques. A cada cantonada tens una sorpresa, trobes restes de tota mena i és una lliçó, en definitiva, d'arquitectura i d'urbanisme. Els aspectes més... O sigui, és cara. Roma és car. És a dir, que trobar un lloc per viure i tot l'any és relativament complexa. I, sobretot, després hi ha un altre tema que s'ha de vigilar molt on vas, perquè les distàncies són llargues i els transports són caòtics. És a dir, has d'estar prop del metro per poder accedir al centre amb una certa facilitat, perquè hi ha molt poc de metro. Perquè tot el que siguin els tramvies i els autobusos funcionen, però com que el tràfic és un caos, doncs a vegades, ara si és pandèmia no, no millor, però en condicions normals és difícil. Bueno, això és Roma, després hi ha Lazio, i tota Roma té la gràcia també que està molt cèntrica, està prop de Nàpols, està prop de Perugia, està prop de l'Adriàtic. Vull dir que teniu per viure allà val la pena. I val la pena un any per viure i per estar-s'hi, per viure a Roma i empapar-se de la cultura arquitectònica històrica. Durant molt temps ha sigut la cultura de Roma. Dit això, llavors, ja dic, quan acadèmicament el començament potser costa una mica, però orientar-se sobre el que s'ha de fer, on t'has d'anar, però bueno, això se soluciona ràpidament. Sí, amb bastanta agilitat, a pesar de l'aparent desordre inicial. Si ara anem a Milà, Milà és una ciutat més secreta. Milà l'has de conèixer per estimar-la bé. Una ciutat molt gran, Roma, com és, però està plena de racons i raconets, també, que no són tan coneguts ni tan monumentals, perquè són molt bonics, molt acollidors. A mi m'agrada perdre'm per Milà, perquè era una ciutat, això, que té... Pots anar caminant-la i vas descobrint coses, i si portes una guia a la butxaca, o la Wikipedia, encara que sigui, doncs vas descobrint coses. I el Polimí, el Politécnic de Milà, l'Institut Politécnic de Milà, és una universitat molt solvent, que ha fet en els últims anys un gran esforç d'ajornament, de posar-se al dia, i té una gran difusió internacional. A veure, quant als estudis, diria el mateix que he dit de Roma, el que passa que en el cas de Milà jo crec que la projectació està millor. I el que és molt potent a Milà és el Departament d'Urbanisme, també. Hi ha gent bona. Milà té una altra cosa, els que els agradi la neu, els Alps allà, que són espectaculars, els tens allà a l'hivern tots blancs,
i precisament per això fa un fred que pela, i que si aneu a Milà el verd abrirà molt a l'hivern i a l'estiu fa molta calor. I també una altra vegada té tot el nord d'Itàlia, tota la vall del Po, que és un altre niu de cultura renaixentista, perdó. Està molt a prop de Bèrgamo, de Piacenza, Gèvano, que hi ha la plaça de Pàdua, relativament a prop, i fins i tot de Turí o de Marsella, sí, ai, de Marsella, perdó, del mar. Relativament, dic, Bèrgamo està a tocar, està molt a prop, això que deia Piacenza, Mantova, tots aquests llocs que són llocs, els llacs, Como, tots els llacs alpins, les ciutats que hi ha a darrere o a sobre, són fantàstics. Vull dir que des del punt de vista de turístic, diguem-ne, de conèixer, turístic o de conèixer i cultural, de conèixer cultura arquitectònica, és una destinació fantàstica. L'Escola de Milà sempre hem tingut uns llaços molt estrets amb Barcelona i tenim tots molts amics, professors, i tenim una relació molt, molt fluida. A Milà està tot centralitzat, a la facultat, i Via Giulia, diu, i quan entreu ja veureu, és difícil orientar-se el primer dia a la facultat, perquè espaialment és una mica desendreçada, crec jo, és la meva opinió, però a la que li agafes el truco, i això al cap de dos o tres dies ja li agafes el truco i ja està. I jo crec que els currículums i això són més clars que a Roma, però bueno, la qualitat és molt similar. Turí és una mica més petit, no molt, molt més, però és més petit. La ciutat també és més petita, és una ciutat molt bonica, ciutat alpina, fa fred, té una programació més estructurada, és molt més fàcil de situar-se en els programes i bueno, els que els agradin esquiar tenen totes les pistes d'esquí millors del món a molt poca distància i amb transport públic. A part d'això, doncs, bueno, Turí va ser la primera capital d'on va sortir la iniciativa de fer la unificació d'Itàlia, i perquè era el regne més potent d'Itàlia durant el segle XIX, sobretot, i és una ciutat molt tesorera, amb una edificació, unes malles, perquè s'ha anat creant a través d'ampliacions en malla des del segle XIII o XIV, i han anat replicant i millorant la malla a mesura que creixien. I vull dir que és una ciutat francament també interessant des del punt de vista arquitectònic i sobretot urbanístic. Bueno, dit això, jo, per als programes el mateix és el de sempre. La història i la restauració, per exemple, els projectes de restauració està molt bé, l'urbanisme està bé, els projectes de Turí, em sembla perquè això he de reconèixer que en els últims anys no hi he pogut anar, i per tant parlo una mica de buides, però els projectes estan bé, i
no sé. I ten, bueno, tens, clar, a Turí, Turí és la pàtria de la Fiat i, per tant, tens molta arquitectura moderna, d'una gran qualitat, molt a prop, a dintre de Turí i molt a prop, i molt a etcètera. Bueno, si algú vol que li ampliï coses més en concret, que no dubteu d'escriure'm un mail i gràcies. Moltes gràcies, Ferran. Recordem que a Itàlia aneu a cursar el que és el Laurea Magistrale, que és un 3+2 que tenen ells, que normalment és en cicle únic amb la majoria d'universitats, i feu normalment assignatures dels últims cursos. Si teniu alguna consulta, podeu obrir el micro a veure si us sent el Ferran. Una última cosa. Sobretot, no us deixeu caure la trampa. Quan els vostres companys de classe sàpiguen que sou estrangers, us parlaran en anglès. Dieu-los que de cap manera, que parlin en italià, perquè parlen un anglès execrable. I, en canvi, l'italià s'entén tot. Si no, el primer dia, el tercer. I, per tant, feu l'esforç al començament d'aprendre italià perquè us anirà molt millor. I perquè és que l'accent italià parlat en anglès, a no ser la gent que el parla molt bé, que és difícil, és bastant horrible. Vull dir que parleu, és millor que fer converses bilingües català-anglès, o català-italià, o castellà-italià, que no parlar en anglès amb ells. Moltes gràcies, Ferran. Alguna consulta pel Ferran? Sí, yo tengo una pregunta. Hola. Es Hola. Solo para saber si el año pasado va a ser el próximo año va a ser online o puede ser que sea presencial. Pues la verdad es que ni idea, ¿eh? No lo sé, no te puedo contestar porque no lo sé. Aún no se ha definido. Muchas universidades aún no han definido como nosotros. Que, ¿cómo va a ser la docencia en septiembre? En principio, en toda Europa hay intención de, en cuanto se pueda volver a la máxima presencialidad, pues que sea así. Pero bueno, todas hasta ahora lo que han hecho es lo mismo que ha hecho la ECHAP, adaptarse a la posibilidad de si podían haber clases presenciales y si no ofrecer online. La intención es lo mismo que la ECHAP, intentar volver a presencialidad el máximo posible. Vale, perfecto, muchas gracias. Seguramente esta información la recibiréis en julio, cuando ya estéis haciendo la admisión en las universidades italianas, pues os podrán dar más información de cómo será en septiembre la oferta docente. Vale. Jo tinc una pregunta, que bueno, no només és de Roma, sinó en general, que si ens apuntem per fer un intercanvi, bueno, per poder fer Erasmus, i al final és tot online, hi ha alguna manera llavors com de cancel·lar-ho o ja és com perdre la plaça i ja no et pots tornar a presentar? A veure, Arnau, això ho vam explicar amb la sessió informativa. Sí, sí. Hi havia com diferents tipus de modalitats de fer l'estada, perquè això és una cosa nova d'aquest curs, d'aquest proper curs, perquè s'ha vist que no sempre és possible que sigui tot presencial. A veure, en principi tu optes una plaça amb la intenció de que sigui en principi presencial o hagi almenys una part de les activitats que puguin ser a la mateixa universitat i t'hagis de desplaçar allà. Si més endavant es donés el cas de que es canvien completament les circumstàncies i una universitat pues, realment diu jo només puc oferir el que és a nivell online i, a més, que no vingui aquí a l'estudiant, perquè pot haver-hi online mixta o online que vagis allà. Doncs llavors, bueno, pues, tu tindries una raó justificada de cancel·lació i podies demanar-ho, demanar cancel·lar-ho.
Sabeu que estem en una situació que hi ha molta incertesa, que no us podem dir com serà la mobilitat concretament en un lloc al setembre, perquè és que ni nosaltres podem dir com serà aquí, vindre aquí al setembre. Per tant, ja contemplem que es puguin donar aquest tipus de casos excepcionals. Vale, moltes gràcies. Bueno. Si no hi ha cap més pregunta pel Ferran, doncs donaríem pas al Pau, el Pau Villalonga, que ens ve a explicar les escoles de Portugal, de la Universitat de Lisboa. Hi ha dues escoles, la Facultat d'Arquitectura i l'Institut Superior Tècnic, i després la Universitat de Porto. Moltes gràcies, Ferran. Bueno, buenos días a todos. Espero que si también podéis activar un poco las cámaras para poder veros a los que estéis también interesados. Yo este es mi primer año que estoy llevándolo de Portugal, así que espero poder responder a las preguntas que tengáis, aunque si no puedo, pues me enviáis un correo y lo podremos resolver más adelante. Voy a compartir un poco la presentación que tengo un poco preparada y seré breve. Vale, a ver si podéis ver. ¿Estáis viendo el PowerPoint? Sí, sí, el veiem. Vale, perfecto. Entonces, empezamos por la ciudad de Oporto. La Facultad de Arquitectura de Oporto está situada más o menos aquí. Este es el casco histórico, ¿no? Oporto, como sabéis, está situada al norte de Portugal, a la desembocadura del río Duero. Entonces, la facultad es un espacio, el de Oporto, que fue diseñado por el arquitecto Álvaro Siza entre 1986 y el 96. Entonces, es una facultad que obviamente tiene mucho la influencia de este arquitecto premio Pritzker y que de alguna manera esto ha dejado también o tiene mucha influencia en la manera en la que se imparte la carrera en esta facultad, ¿no? Los espacios de la facultad también se caracterizan por estar en un sitio, también en Oporto, en un lugar en el que hay cierto contacto con la vegetación y está más abierto, entonces la vida, digamos, en la facultad se aprovecha de esta situación y, como veréis en estas imágenes, estos espacios de la facultad abiertos con corredores y espacios como de relación acaban también explicando un poco la manera en la que se enfoca la arquitectura o la enseñanza de arquitectura en estas facultades. Es algo que también comparte bastante con la Facultad de Arquitectura de Lisboa, de la Universidad de Lisboa, que luego explicaremos, ¿no? Entonces, el trabajo en Portugal, en lo que es las facultades de arquitectura, se basa mucho por un trabajo de taller, de trabajo, digamos, de horas de dedicación a la asignatura de proyectos como algo bastante importante y en la que también los profesores tienen un trato bastante individualizado con cada uno de los estudiantes, haciendo una tutorización bastante como continua del proyecto y en unos espacios en los que también compartís con otros estudiantes. Ahora, obviamente, como han comentado estos profesores también, con el tema de la pandemia esto ha cambiado, pero también de alguna forma sigue habiendo una conexión muy cercana entre los profesores y los estudiantes en el seguimiento, ¿no? Esto es algo que comparten sobre todo la Facultad de Oporto y Lisboa, ¿no? Para lo que hace a la estructura de las asignaturas, en lo que es Oporto, se caracteriza por ser asignaturas anuales, a diferencia de las, no sé si me equivoco, María, o si me corriges, pero creo que es así, si no ha cambiado nada. Entonces, por lo que va a esta estructura es anual y en la de Lisboa, en cambio, es cuatrimestral. De todo lo que, de la oferta que tenéis a nivel de oferta de asignaturas, yo en ambos casos os diría que miraréis hacia lo que son las asignaturas sobre todo basadas de dibujo y proyectos, ¿no? Porque lo que sí que tiene Portugal es este trabajo como a una mano
y de poder estar trabajando bastante con esa manipulación y de contacto físico con el objeto que aún permanece, ¿no? Algo que seguramente en las universidades hoy en día cada vez se está un poco abandonando, yendo más hacia toda la parte de trabajo en modelo virtual. De todas maneras, igualmente tiene unos laboratorios muy potentes también a nivel de trabajo virtual y de maquetas en formatos 3D y en corte láser, que no quiere decir que siga habiendo una relación con este mundo más informatizado en el trabajo en arquitectura. Pero la parte fuerte, digamos, está allí, está en el trabajo sensible en ese aspecto y de alguna manera también esto bebe de sus orígenes, de las escuelas, que por ejemplo la de Oporto cumplió 40 años el año pasado, pero proviene del aula de dibujo y diseño desde 1779, entonces tiene una historia bastante basada en la formación en Bellas Artes, ¿no? Igual que la Facultad de Arquitectura de Lisboa, que hablaremos después. Yo por otra parte también en ambos casos os querría como explicar un poco la ciudad, que al final es un poco lo que también yo creo que enfocaba su presentación Marta, ¿no? Cuando hablaba de las dimensiones culturales y las que os encontráis cuando vais de Erasmus, que yo creo que sí, y además la pandemia casi es como una excusa, ¿no? Además de decir, bueno, seguramente habrá cierta parte si esto se mantiene que va a ser online, pero tenéis una excusa para estar de viaje en otro sitio y poder al menos visitar la ciudad en unas condiciones en las que serían impensables, ¿no? En la que casi vacía de turistas. Entonces, en ambos casos, tanto en Oporto como en Lisboa, hay una particularidad que es que las ciudades tienen una relación muy, muy estrecha y muy condicionada, más bien dicho, por la topografía, y eso conlleva que son ciudades realmente diseñadas en todos sus encuentros con su base, ¿no? Que es esta matriz como arrugada del terreno, ¿no? Y luego de su encuentro con esos grandes ríos que son las desembocaduras. Entonces, aprendes arquitectura y urbanismo en cada rincón, porque al final no es solo los edificios o proyectos que podamos conocer y que están diseñados por grandes arquitectos, sino también todas las pequeñas arquitecturas y diseños sin nombre que te vas encontrando a lo largo de la ciudad. Esto conlleva pues que haya también una cierta importancia, y por eso también se refleja en los cursos, de lo que son las asignaturas de urbanismo y proyectos, ¿no? Acaban casi entremezclándose, en algunos casos incluso son unidades únicas en las que se trabaja desde la escala urbana al detalle constructivo en ejercicios que se van desarrollando como de forma conjunta. Bueno, estas son imágenes, pues encontráis diseños de arquitectos como Távora o incluso internacionales, en el caso de Puerto de Casa de Música de Culhas, y por supuesto está el caso de Siza, que lo que tiene Oporto es que si está realmente Siza no es de Oporto, sino es de Matosiños, que está a unos pocos kilómetros de la ciudad y en los que encontráis pues incluso su casa natal y proyectos como estas, las piscinas o la Casa del Té, que está en su lugar de origen. Entonces, también para lo que es el estudio de este arquitecto, pues un lugar interesante. Por lo que hace, pasando a Lisboa, hay dos facultades. Empezaremos por la del Instituto Superior Técnico. Esta facultad de arquitectura está vinculada a este Instituto Superior Técnico, que tiene una base ingenieril de fundación del 1911. Acaba teniendo la particular esta facultad, está situada, como vemos, bueno, aquí os apuntaba, esto es el centro histórico de Lisboa, digamos. Lisboa también tiene, aparte de ser capital, la particularidad de estas siete colinas que la definen, también otra vez la relación fuerte con la topografía. Experimentaréis en vosotros mismos las cuestas y diseños que hay para resolver estas pendientes. Y aquí lo que hay es la zona de Alfama, que es la zona antigua, también origen árabe. Entonces, lo que te acaba teniendo es la parte de Baixa y la parte de Monsanto. Esta facultad está situada como en una zona ya más vinculada a un ensanche de, sobre todo, del siglo XIX-XX. Esta facultad se caracteriza por un perfil bastante diferente a las otras dos
que voy a explicar, a las otras de Oporto y la otra de Lisboa, por su componente técnica y por ser un instituto de referencia a nivel de todo lo que es esta vertiente más relacionada con la construcción, con la ingeniería y con la investigación tecnológica, ¿no? De alguna manera. Podréis ya, aquí os, también en el PowerPoint, os veréis dicho una, esta también igual que en Oporto, una serie de direcciones donde podéis encontrar toda esta oferta de cursos. En, al igual que lo que ocurría en Oporto, esto aún no lo había dicho, en Portugal, digamos, debido a Bolonia, obviamente también está la parte de licenciatura, maestrado y doctoramiento, que serían las, como las, la estructura, ¿no? De académica, pero el arquitectura se llama, digamos, maestrado integrado en arquitectura, que vendría a ser esta formación de 5 años, de 3+2, en la que, digamos, nosotros sería como lo equivalente a lo más parecido a lo que tenemos nosotros aquí, ¿no? Bueno, como decía, el Instituto Técnico está compuesto por semestres, a diferencia de lo que es el Oporto, y pasando y bueno, ya pasando al siguiente, que sería la Facultad de Arquitectura de Lisboa, que está vinculada a la Universidad de Lisboa. O sea, tenemos el técnico que está por aquí y está esta facultad, que es la que está a las faldas de Monsanto, que es este parque, digamos, de hecho es artificial de alguna manera, ¿no? Fue plantado en el siglo XX. Entonces, él está en esta situación, más a las afueras de lo que es el centro, pero bien conectado a través de una zona de autobuses y también en contacto con toda esta zona de naturaleza, ¿no? Por esto también comparaba con la de la Universidad de Oporto. La peculiaridad que tiene la Universidad de Lisboa, también tiene unos orígenes vinculados a escuelas de bellas artes y y a esta parte más artística del desarrollo de la profesión. Entonces, se compone por varios edificios. Esto sería como la zona de, digamos, de subcampus dentro de la Facultad de Arquitectura, en la que, aparte de arquitectura, también se sitúan las carreras de diseño de moda y diseño industrial. Entonces, hay muchos de estos espacios intermedios entre las diferentes facultades que son compartidos entre los estudiantes, aparte de que algunos de los espacios de taller y de cafetería pues son lugares de encuentro y compartidos entre las diferentes carreras. Estos son los espacios principales en los que se dan las diferentes asignaturas. Como veis, son lugares en los que cada estudiante tiene una de estas mesas, también taquillas a disposición y unos espacios aquí de almacenaje para todo el tema de maquetas. Y como ya pasaba en Oporto, pero aquí como de alguna forma aún se da más con más, con más escenografía, dado que están con estas aulas como contiguas, que además se pueden como juntar, acaban formándose estos lugares de trabajo, de taller. Y al igual que pasa que tienen unas instalaciones que son estas para trabajo en maquetas con todas las maquinarias de corte láser, de impresión 3D, de todo tipo, porque al estar vinculado a diseño industrial, pues lo que es muy bonito es encontrarte pues con maquetas de fragmentos de coches Fórmula 1 junto a maquetas de óperas, ¿no? Que al final acaban siendo un lugar de encuentro en el que los estudiantes se ayudan unos a otros. Seguramente ahora la imagen no será muy distinta de esta, ahora actualmente debido a la pandemia, en la que no hay nadie, pero lo que, por las informaciones que tengo, realmente los estudiantes con consulta previa pueden acceder a las instalaciones para poder trabajar en maqueta en la escuela y las previsiones, obviamente con el grado de incerteza que pueda haber de cómo van a cambiar la situación, es que haya un 50-50% de asistencia. Ellos esperan posiblemente de cara a finales de este cuatrimestre ya, pero son las previsiones más optimistas. En cualquier caso, como decíamos, es algo incierto, ¿no? Por otra parte, yo creo que en este caso particular pues es importante saber que hay esta opción de que hay esta posibilidad de acceder a las instalaciones para trabajar. Estas serían un poco las imágenes, ¿no? Que acaba viendo del día a día, del contacto de los estudiantes, de la unión de las diferentes aulas, ¿no? Por cursos.
y de estos espacios intermedios en los que se encuentran con gente de las otras asignaturas, ¿no? Para ellos dejaremos estos links en los que podréis ver un poco más, ¿no? Esto serían la parte de diseño de moda, en la que también, por ejemplo, a veces se forman eventos de pasarelas de moda en los que los estudiantes de arquitectura diseñan la pasarela por donde van a ir los estudiantes que hacen los diseños de ropa, ¿no? Entonces, es algo interesante. Aquí veréis en la estructura, los mestrados integrados, nosotros estaríamos aquí y como veréis hay especialización en arquitectura y urbanismo en función de las asignaturas a las que se apunten. En nuestro caso, pues, tenéis la oferta también aquí en la web. Y por lo que respecta a la ciudad de Lisboa, pues yo también tengo una especial conexión con ella debido a que estuve investigando sobre ella en mi tesis doctoral y estuve viviendo en ella durante unos meses. Entonces, lo que acaba habiendo en relación también a Oporto es esta relación con la topografía y bueno, lo que os encontráis de nuevo también es tanto arquitectura de autor como la terminal de cruceros, como arquitectura proveniente de los desarrollos institucionales o gubernamentales desde los reyes de João V y anteriores y posteriores hasta la reconversión de Pacha por el marqués de Pombal debido al terremoto, el incendio que hubo en 1755, que son todas ellas son intervenciones y lugares de aprendizaje por la experiencia directa de encontrarse allí, visitarlo y aprender directamente desde el recorrer las calles y vivir, ¿no?, las pendientes y las caminatas y acabar viendo cómo se resuelven todos esos encuentros entre los diferentes objetos, ¿no? Algo muy común en Portugal, este trabajo desde el encuentro más doméstico al más infraestructural. Y por acabar esta imagen, que seguramente esperemos que pueda ser pronto repetible, ¿no? Esto es la última fiesta de San Antonio de Padua, el patrón, entre junio y julio, que se realizan en Lisboa, en las que todas las calles se diseñan para que sean espacios para la fiesta. Y fue la última que se realizó antes de la pandemia, ¿no? Esta fue la del 2019. Y a la que yo creo que en ambos casos se trata de lugares en los que la mera experiencia de vivir la ciudad y más en un Erasmus, pues vale mucho la pena. Así que, bueno, hasta aquí y si os puedo ayudar en cualquier cosa, tendréis mi correo para poder conectar o si tenéis alguna duda que os pueda ayudar. Sí, yo tengo una duda, ¿se puede? Sí. Has dicho que en Oporto las asignaturas son anuales, ¿no? Sí. Vale, pero los que teníamos el Erasmus el año pasado y este año, bueno, se canceló por todo esto del COVID o lo que sea, este año lo podemos coger cuatrimestral. En este caso, ¿habría algún problema o así? A ver, Ana, yo diría que es el proyecto, es anual. No sé si todas las asignaturas son anuales. El proyecto seguro, eso sí que te lo puedo asegurar. Podéis mirar el plan de estudios. El proyecto en principio es anual. A lo mejor habríamos hecho la consulta. Yo creo que hay poquitas asignaturas que sean semestrales, porque el año pasado, cuando de hecho tú ibas a ir, preguntamos. No, tú no, perdona. Perdona, me he confundido. Preguntamos si era posible que los estudiantes hicieran solo segundo semestre y nos dijeron que la oferta era muy limitada para hacer asignaturas semestrales. En Oporto, me estoy refiriendo. Vale. Creo que... Vale. La consulta de l'ANES si fa una estada semestral, ¿qué pasará? Es la única universidad que tenemos ese problema, que hayan asignaturas anuales. El resto de todas las otras, no recuerdo ninguna otra universidad que tenga asignaturas anuales. Esta sí. Vale. Y si no, en Lisboa, ¿hay algún problema de convalidar optativas o algo así? O quitando arquitectura legal, entiendo, ¿no?
No, bueno, tendrías que hacer la propuesta de las asignaturas, pero en principio tienen que ser, si estamos viendo la relación entre el contenido que hay allí de contenido docente y el que hay aquí, pues se hará una comparación y tendría que haber que ser como equivalente, ¿no?, para la convalidación. Esto dependerá un poco del contenido de la optativa, pero en este caso hay oferta suficiente como para poder convalidar optativas o lo que sea, ¿no? De hecho, es esto, si hay problemas con el... También está la opción de Lisboa, ¿no? La parte semestral. Entonces, yo creo que tienes opciones, ¿no, Anne? Para poder a lo mejor optar a Lisboa, si en lugar de si fuera problemático el caso de Oporto en el caso de proyectos, ¿no? Vale, gracias. Vale. No sé si hay algo más, si alguien... Yo tengo una otra pregunta. Sí. A Portugal el requisit d'idioma n'hi ha i si n'hi ha, o en què, o sigui, en què s'imparteix les classes, en anglès o en portuguès? Allà, si la Maria, no sé si tu saps amb la meva certesa, però crec que a Porto demanen un cert nivell, si no m'he malament, o almenys un certificat dient que has començat alguna... Sí, ho tenim tot publicat d'idiomes al quadre, al nostre apartat d'internacionals. Mira, dic, a Porto recomanen tenir una 2 de portuguès. Sí. I bueno, Lisboa, facultat d'arquitectura, nivell B1 de portuguès, nivell B1 d'anglès recomanat, però a l'Institut Superior Tècnic sí que demanen un certificat B2 d'anglès obligatori, o sigui, l'has de certificar que tens aquest nivell. Sí, jo tenia en el cap que era recomanat en el que és Oporto i Lisboa, el que és facultat, i l'institut on és obligat. És així, Natàlia, no? És així, sí. De fet, és un requisit d'ells, eh? O sigui, ens demanen que a la selecció d'estudiants nosaltres tinguem en compte aquests aspectes. Sí, el que sí que sé per el que són les classes són en portuguès, i allà el que és espectacular és la capacitat que tenen tant els estudiants com els professors de coneixement d'idiomes. O sigui, l'anglès el dominen moltíssim i l'espanyol també. O sigui, molts dels estudiants, pot ser l'espanyol no tant, en general, però els professors pràcticament tots. O sigui, jo, estant una estança allà, pràcticament tinc un nivell molt baix de portuguès, s'aprèn molt ràpid i també la relació és fluida. Llavors, l'idioma no és un fet que sigui un gran obstacle, diguéssim, per lo que és l'aprenentatge. Vale, gràcies. Teniu més preguntes? Si no, em sembla que acabem amb Portugal i, bueno, demà tenim sessió informativa també d'Escoles d'Amèrica Llatina, per si us interessa assistir. Molt bé. Doncs si no hi ha res més... Si no hi ha res més, doncs gràcies per Pablo, Pau. Per... Vale, gràcies. Que vagi la bé. Presentació i gràcies a tothom per assistir a aquestes xerrades. Vale, gràcies. Gràcies a tots. Gràcies. Adéu.